Madre, tu presencia nos anima a caminar juntos. En San Nicolás de los Arroyos, en Argentina, la Virgen María nos invita a acercarnos a Dios. Rezamos hoy el último día de la novena. Es la fiesta de María del Rosario en San Nicolás. Dejamos en su corazón maternal nuestras intenciones. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre, tu presencia nos anima a caminar juntos. Compartimos este mensaje que diera la Virgen un 5 de agosto del año 1985 y dice: Hijos, saben que les hablo, que estoy cerca de ustedes. Deseo que estéis vosotros cerca de mi corazón. Veo, dice la vidente Gladys Mota, una bandera celeste y blanca. Es nuestra bandera. Y otra más grande, toda azul. Es un azul claro. Le pregunto por qué veo esas banderas y me dice: es que yo protejo a tu país, protejo a Argentina. Este mensaje es para tu pueblo. La bandera celeste tiene el color de su mano. Y un 22 de octubre del año 87 nos decía esto: tengo una visión. Veo una paloma blanca con una gran cola. La paloma mira hacia el sur y su cola, que queda hacia el norte, se dobla e indica también el sur. Veo a la Santísima Virgen y me dice: esto que has visto significa que ya del sur puede el cristiano esperar la nueva alianza, porque está en camino. No todo está destruido. El Señor ha fijado una meta, ha puesto sus ojos en un determinado lugar. Esta tierra es la elegida por Él. Aquí nacerán nuevos sarmientos para su viña. Aquí el Señor ha sembrado amor. Aquí quiere recoger amor. No se retirará Él de sus hijos. Bendito sea por siempre el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy nos consagramos diciendo: oh Madre, quiero consagrarme a ti. Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria. Mi fatiga en ti fortaleza es. Amén. Y quedando en las manos de la Virgen, pedimos que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.